¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. José Manuel Mesa TV, nuestra plataforma en YouTube. Les invitamos a suscribirse, ¿verdad? A darle me gusta y a compartirla con sus amigos y amigas. José Manuel Mesa TV, ayúdenos a avanzar. Señores, los combustibles del 5 al 11 de febrero. Los combustibles eran un blanco de ataque en la campaña presidencial del año 2019. Los políticos que hoy gobiernan, pues sencillamente no le sacaban el puño de la cara al gobierno de Danilo Medina por el manejo dado a los combustibles. Se llegó a decir que el combustible más caro de la región era el combustible de la República Dominicana. Se inventó hasta una fórmula en la que supuestamente usted, como consumidor de combustible, era socio o dueño del 50% de la refinería. Fue mucho lo que se dijo en campaña. Fue mucho lo que se atacó la administración pasada. Y por supuesto, lo que antes atacaban la salsa de los combustibles son lo que hoy tienen la responsabilidad de manejar el combustible en la República Dominicana. ¿Y qué está pasando con el combustible después de que daban una versión totalmente diferente a la realidad que hoy tienen que enfrentar? El ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, se inventó esta fórmula. Adelante, Humberto. Por la gasolina que tú echas al año. Veamos esta formulita. Impuestos anuales. Monto semanal echado por 4 semanas, multiplicado por 12 meses, dividido entre 2 porque es aproximadamente un 50%. Digamos que echas 2,000 pesos semanales por 4 semanas, igual 8,000 pesos al mes. 8,000 pesos por 12 meses es igual a 96,000 pesos en el año. 96,000 pesos dividido entre 2 es igual a 48,000 pesos que le paga de impuestos al gobierno. Quiere decir que tú eres dueño de la refinería y no lo sabes. Haz tu propia formulita, calcúlalo. Dueño de la refinería y no lo sabe. El señor Hito Bisonó va para 2 años en Industria y Comercio. Y yo le pregunto a este funcionario cuál es la parte que me corresponde de la refinería. Porque de verdad que al parecer él
y su equipo, mi parte se lo están metiendo en los bolsillos, porque yo no siento, ni veo, ni puedo palpar lo que a mí me toca de la refinería. Pero el señor José Ignacio Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, también hablaba de los combustibles. Y Paliza, en ocasiones, fue hasta más crudo, más duro en sus ataques. Adelante, Humberto. Uno de los abusos más viles y manifiestos que se le impone al pueblo dominicano cada día, objeto inclusive que altera la paz pública y que es capaz inclusive de destabilizar los ejes sociales de la República Dominicana. Hablo sobre los altos costos de los combustibles en República Dominicana. Durante años, de forma sistemática, se ha abusado de este país, imponiéndole inclusive de los más altos costos de los combustibles en toda la región. ¿Cuánto abuso cuando se le impone al pueblo dominicano por galón en promedio cerca de $2 de impuestos, cerca de 100 pesos por galón? ¿Cuánto abuso cuando apenas hace unos años, en el año 2004, estando el barril de petróleo a $45 y el dólar a 50, el GLP apenas costaba 25 pesos? Y hoy, en un escenario similar, el GLP cuesta 5 veces más, el más alto costo de GLP de toda la región. ¿Cuánto abuso se le impone a este pobre pueblo cuando, queriendo cubrir irresponsabilidades, se le pone a pagar de forma encubierta una reforma tributaria sin autorización, sin decírselo a nadie, solamente imponiéndoselo en la estación de combustible? Es hora de que reflexionemos, porque vivimos con un pueblo demasiado pacífico, demasiado noble, pero no podemos seguir imponiéndole abuso tras abuso, porque la puerta, por más que se aprieta, llega un momento en el que se... Bien, a propósito del abuso al que se refiere el amigo ministro administrativo de la presidencia, a propósito de ese abuso, Paliza, Humberto, ponme la lista de precios de cómo andan los combustibles en el día de hoy. La gasolina premium costaba 287,60, subió 4 pesos, va a costar 291,60. La gasolina regular costaba 270,50, subió 4 pesos, va a costar 274,50. El gasoil óptimo, 236,10, subió 3 pesos, costará 239,10. El gasoil regular, 217,60, subió 5 pesos, va a costar 222,60. Y el gas licuado de petróleo, 147,60, subió 1 peso, va a costar 148,60. A propósito del abuso al que hace referencia el amigo Paliza en los aumentos despiadados de los combustibles, si aquello
era un abuso. Esto, ¿qué es, Paliza? A lo mejor no es un abuso, a lo mejor es un crimen. ¿Qué tú dices, Richard? ¿Será un crimen? Ambas cosas. Ay, Dios mío, Paliza. Dice Richard que es un abuso y además de un abuso es un crimen. Ahí lo dejamos, porque Richard fue demasiado duro. Humberto, ponme en pantalla ahí que el PLD elegirá este domingo sus precandidatos presidenciales para el 2024. El Partido de la Liberación Dominicana elegirá el próximo domingo los precandidatos presidenciales de cara a las elecciones del 24, según anunció este viernes la formación opositora. La selección será realizada en una reunión del Comité Central del PLD, aunque esta decisión deberá ser ratificada posteriormente conforme los estatutos del partido y las leyes, según un comunicado difundido por el secretario general de la formación opositora, Charles Mariotti. Entre los aspirantes a competir por la candidatura presidencial figuran la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, el ex procurador general Francisco Domínguez Brito y el alcalde de Santiago, Abel Martínez. El PLD también dedicará su reunión del domingo a informar de los avances en la implementación de la línea organizativa y electoral de la organización política. El pasado domingo, el oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRM, aprobó un cambio de estatutos para permitir que el presidente Luis Abinader pueda optar a la reelección presidencial. Así es que este domingo el PLD pues va a oficializar o a escoger para luego oficializar los precandidatos presidenciales que se van a disputar la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en las primarias de ese partido, y que por supuesto ahí van a competir, a menos que no tengan pues otros aspirantes, Margarita, Abel y Francisco Domínguez Brito. Y a propósito, Temito Clemontaz no va a aspirar. Vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente. Pausamos.